Good evening, guys. How are you doing? Hello, everyone. Hello, teacher. Hi, Linda. How are you doing? Fine, and you? I'm doing great. Imagine today is the last day of the module. Yes, So I'm really happy. I'm really happy. Yeah, and congratulations to all of you guys. Thank you, teacher. Okay. Yeah, I know you are doing a good job. And well, it's a long way, right, to learn a new language, but well, this is our business now, right? So I think you are doing great, guys. You are doing great. And we are having, you see, the last class tonight. Yes. So let's start. Let's start because we have a lot of things to do tonight because we need to finish the whole content. We have only one content left. So we are going to start with a short feedback. Okay. And also we are going to remember at 9:35, we are having the satisfaction survey. Okay. From Insoform. Y pues ese es un requerimiento, es el tercer requerimiento que tenemos, ¿verdad? Para poder pasar el curso o dejarlo aprobado. Así que comencemos, ¿verdad? Comencemos nuestra clase de hoy. Ok. Así que por favor van a encender su cámara, turn on your cameras and say present when I say your name. Okay. Ana Cristina Chavarría Flores. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Ana Delmi Herrera Morales. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Roberto García Ramírez. Okay. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Juan Carlos Palacios Ramírez. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Zuria López. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Present, teacher. Nancy Betova Rivera. Silvio Enrique Cortés Flores. Present, teacher. Zuleima Verónica Melgar Díaz. Okay, people, we are going to start with a short feedback. Okay, we took the attendance for the first time. And meanwhile, we are doing or having this feedback, people is connecting, okay? So let's try to do this by this way.
Do you remember what we were studying? Zero conditional? Yes, zero conditional, correct. And what do we use that for? When do we use zero conditional? To talk about facts. Correct, correct. Things that never change, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Since scientific data or facts also, right? And also we need a cause and a result, okay? A and B, a cause and a result. And we use two words that they mean the same thing, okay? They mean the same thing, yeah. They are if and when. So let's go and check the examples I brought for you today, okay? For example, the first one, many companies buy on credit when they don't have enough cash to fund their purchases. Veamos entonces, dijimos que podemos utilizar when o podemos utilizar if. Depende pues de nuestro contexto y nuestra forma de expresarnos, ¿verdad? En este caso, cualquiera de las dos es correcta, ¿verdad? Siempre y cuando las dos estén en el mismo contexto. O sea, cualquiera de las dos puede usar en este contexto. ¿Cuál contexto? Que haya una causa y que haya un resultado. Que los dos estén en presente simple, ¿ok? Y que una sea el resultado de que esta sucedió, de que esta pasa, ¿verdad? Entonces, si esta condición se da, la primera condición se da, entonces puede usar when o puede usar if, ¿ok? Para poder decir el resultado que sigue. Entonces, veamos esa misma oración o esa misma frase utilizando if y al mismo tiempo veamos que podemos cambiar el orden. En vez de ser A y B, puede ser B y A, o sea, puede ser el resultado al principio y la causa al final, o puede ser el resultado al final y la causa al principio. Vale, veamos. If they don't have enough cash to fund their purchases, many companies buy on credit, okay? Entonces, utilizamos when, utilizamos if. Okay, let's see the other example. Karina, please read the first text box. If I have financial problems, I feel guilty spending money in non-essential. Okay, y podemos también, ¿verdad? Podemos también decirlo utilizando when, en este caso, porque los dos significan lo mismo en este caso. Es una condicional, ¿verdad? Es una condición que tiene que suceder. Veamos, Carlos Roberto, can you please read the second text box? I think you've got problems with your audio, Carlos Roberto, because we cannot hear you. Okay. Yes, it's not possible to hear you. So please check that. And Juan Carlos, please read the second text box. I feel guilty spending money in non-essential when I have financial problems. Okay. ¿Y a ustedes les pasa esto, chicos? ¿Les pasa esto cuando hay problema financiero, así como esa
purse que vemos ahí, it's empty, right? That purse is empty. No money in that purse. Entonces, a ver, ¿les ha pasado a ustedes que se sienten culpables y se arrepienten de que gastaron el dinero en algo que no era esencial y después la cartera vacía? Ajá. That's a financial problem, right? Have you ever felt yes, that? Teacher. Okay. Did you ever feel that, well, you don't have money because you wasted your money, right? And maybe a dress, some shoes, makeup, right? O por ejemplo, que nos vamos a los dolaramas, ¿verdad? O al Dollar Tree, and we buy, we say, ah, it's $1, and we put it on the basket, right? Or we take it to the chart, and then you see that $20 or $30 in non-essentials, right? Don't you feel guilty? So if I have financial problems, yes, I feel guilty. If I don't have financial problems, okay, I can spend the money, right? Okay, well, if I have financial problems, I feel guilty spending money in non-essentials. So, okay, now, this is your turn, guys. You are going to create the sentences, okay? We are going to answer this question. What do we do if we have high liabilities? Lo podemos decir con if o lo podemos decir con when. What do we do when we have high liabilities? Let's imagine that you have to make decisions, okay? Your balance sheet is showing, as in the manual, right? That your liabilities are higher than your assets, right? So what do we do when we have high liabilities? Mm-hmm. Ahí tenemos algunos puntos que podemos hacer, ¿verdad? Cuando tenemos muy altos nuestros compromisos, nuestras deudas o nuestros outcomes, ¿verdad? Entonces, o nuestros gastos en una compañía, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Aquí tenemos reduce costs, change completely the product line, ¿ok? Because if you exit the market, ¿ok? Then you have to change completely, or maybe just exit the market if you don't do your changes, right? Increase incomes or collect debts. Yeah, we can do these four solutions. We can have four solutions. Now, armemos las oraciones para darle respuesta a esta pregunta, okay? So let's listen to, let's see, Carlos Eduardo. I have Carlos Eduardo right in front of here. And use reduce costs to answer in a complete sentence this question. Are you there, Carlos Eduardo? Annie, please. Let's make this sentence using reduced costs. Puede usar if o puede usar when, okay? No creo que la... Vamos armemos. A intentarla. Vale. Yeah, armémosla together. Is it a question? No, es una respuesta a esa pregunta. Okay, okay. Ajá. La pregunta es, what do we do if we have high liabilities? Uh-huh. Reduce costs. Uh-huh. Me dijo if al principio, Annie, o no me dijo if? Sí. Sí, okay. If.
Uh-huh. Is. Uh-huh. Is how. Aquí necesitamos un sujeto. If you, we. If we, okay. Is we. Ajá. Nosotros tenemos a have. No sé si es el verbo luego. Or do. Yes, of course. Okay. Or have. No, it's okay. Have. Ajá. Mm-hmm. Is we have. Nosotros tenemos reduce costs. Okay, vamos a poner. Lo voy a poner tal como usted me lo dijo, okay? Ajá. Ay, no sé, teacher. No, okay. no estaba muy bien. Vaya, volvamos a lo básico. ¿Cómo respondemos una pregunta? Okay, utilizamos la misma información de la pregunta para poder armar nuestra respuesta, ¿verdad? O el mismo vocabulario que usaron para preguntarnos. Entonces, usted iba muy bien ahí donde dice, if we have, y ya le ponemos lo que falta, lo que nos preguntaron. Liabilities. Ajá, okay. Then we add a comma, right? Mm-hmm. Uy, no recuerdo. Ahora armamos otra oración. Acuérdese que son dos oraciones, ¿verdad? Juntas. Sí. Uh-huh. Ahora necesitamos un sujeto, un verbo y el complemento. ¿Ok? Sujeto, verbo y complemento, correcto. Uh-huh. We reduce cost. Okay, great. Aquí se va a ocupar el reduce cost. Yes, porque esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente. La siguiente. Vamos a ver, change completely the product line. Let's see. Thank you, Annie. Nancy. Armemos la siguiente. Como es solamente respuesta, ¿verdad? Y son oraciones las que estamos armando. Okay. Vamos a ver. If we have high is here. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Liabilities. Liability, coma. We change complete the product line. Como cambiar la línea de producto, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Exactly. Eso lo van a ver un poquito más adelante porque es un proceso de producción, ¿verdad? Entonces ahí lo van a ver. No, ahorita se me fue la piscucha, la voy a jalar. Puede ser en el siguiente o en el sexto módulo que van a hablar sobre product line. Okay. Okay. Okay, let's see. Carlos, thank you, Nancy. Now, Carlos Eduardo, please, the third answer. Okay. When we have high liabilities. Okay. Liabilities. Yes. ¿Quiere ponerle we have to? Está bien. Yes. Mm-hmm. Okay. We have to increase income. Great. Excellent, Carlos Eduardo. Now, let's see, please. Ana Cristina, the last one. Mm-hmm. If we have his liabilities,
High liabilities. High liabilities, Ana Cristina. High liabilities. High liabilities. Así como que lo dijera liabilities, right? Liabilities. Liabilities. Eso, ajá. No sé si sería igual sales como vender, queda. Sales. Ajá. Pero sería we sell. Bueno, sí, claro, podemos decir sales, increase our sales, ok, pero en ese caso estamos hablando de increase incomes, ¿verdad? Increase incomes, aquí lo tenemos en el globito este de conversación, si lo mira. Entonces estamos armando las respuestas con estas respuestas que tenemos acá, solo que haciéndola completa la oración. Entonces la que a usted le toca hacer es collect debts. Sales by buying increased incomes, okay? Mm-hmm. Okay. We collect them. Okay. Okay, great. Thank you. Thank you very much, Ana Cristina. Aquí podríamos hacer como hizo también Carlos Eduardo, de ponerle have to, right? Have to. Okay. Do you have any question about the vocabulary in this example? Okay, guys, this is zero conditional. Okay, this is zero conditional. So tonight we are going to start a new topic and we are going to finish it because it's the last class of the module. Yay, yay. Okay, so we are going to, let me just reach this one. Okay, here. The topic for tonight is time clauses, okay? Time clauses, time clauses, and we are going to learn how to use them. Okay, first we are going to identify, we need to identify what time clauses are. Okay, entonces vamos a ver nuestro objetivo, okay, que hemos trazado para esta noche, and it is that you will be able to fill up a form in pairs by developing a mini role play in pairs by using some time clauses correctly. Okay. Es uno de los usos, ¿verdad? Para ir preguntando acerca de los periodos de tiempo que una acción tomó, ¿verdad? O que otra acción se realiza cuando otra cosa ha terminado, etc. So it shows the time, the exact time or period of time that this action is happening or has to happen. So our agenda for tonight is that we did our feedback using if and when. Ahora ya sabemos usar el zero conditional, ya hicimos nuestro feedback. Number two, we are going to identify, okay? This is our main goal for tonight, to identify or identifying time clauses. Now, we're going to do some written exercises because we have the vocabulary practice in our manuals that we have to complete. And then we are having a conversation that you are going to practice too, to fill up the form that you have in the manuals. And also we have our satisfaction survey, okay? I think you can tell that I'm really excited tonight, right? Yeah, okay. So to start, I'm going to show you, okay, a una invitada especial. Okay, this is a special guest for tonight. And she is going to talk to us about some accounting related experiences that she has or she had in some time, okay?
So please pay attention. Pay attention what she is telling us. And then we are going to answer these questions. Okay? Ahí van a descubrir who is this girl. Okay? Just let me stop sharing. And let me go here. Maybe I can do it better. Okay, everybody ready? Let's play. Hello guys, my name is Sarah and today I'm making a collab with your very talented teacher that is also known as my mother. I have been informed that you have been learning accounting and money vocabulary. So let me talk to you about my own experience with accounting. When I was the age around 7 or 6, my grandma took me to the bank in order to open a minor bank account, since at that time I was a very little girl. And one of the requirements was to have the NIT document. So we needed to go to the Ministerio de Hacienda to get it. My granny and I had to wait until my mother was finished with all the paperwork. And as soon as we got the document, we went back to the bank and opened the account. I was really excited because it meant that I could save my own money. And now that I'm older, I can invest in something interesting to obtain profits, and I also plan and fund my savings to do my purchases. And you know what? Even my parents have asked me for a loan. Okay. Ahora les presento el elenco artístico. She's my daughter. She says at the beginning, okay? She says that at the beginning, okay? Ese es el elenco artístico invitado para el día de hoy, okay? A special guest. Yes, yes. Okay, well, what is she talking about? A ver, hagamos un sondeo ahorita. What is she talking about? ¿De qué les estaba hablando ella? Uh-huh. Ideas? Póngalo otra vez. Yes, I'm going to play it again. But estoy haciendo un pequeño sondeo para ver lo primero que agarraron, ¿ok? She created the own account, a bank. Yeah, it's about an accounting. Okay. She was talking about a bank account, right? Okay, you know, great. You got it. You got it, guys. It was about a bank account. You know how to document. And your mom, how? Her mom. Her mom. Her mom helped to the family. Okay. Okay. To do the paperwork to do that, right? In order to get the NIT, right? Número de identificación tributaria, right? So, yeah, imagine, imagínense, muchas veces uno pasa por alto, ¿verdad? Los requisitos que le van a pedir. Y bueno, después les voy a contar el final, ¿ok? Después les voy a contar mi versión, my version. Okay, let's do this. Let's do this. I'm going to play it again. And please pay attention. When did she get her bank account? Who took her to the bank? Who? Okay. What was she in companion with? Okay. Who? So what requirement was the obstacle to open a bank account? You said something about that. What does she do now with her bank account? Okay. Or with her savings? Okay. Let's play it. Hello guys, my name is Sarah and today I'm making a collab with your very talented teacher that is also known as my mother.
I have been informed that you have been learning accounting and money vocabulary. So let me talk to you about my own experience with accounting. When I was the age around 7 or 6, my grandma took me to the bank in order to open a minor bank account, since at that time I was a very little girl. And one of the requirements was to have the NIT document. So we needed to go to the Ministerio de Hacienda to get it. My granny and I had to wait until my mother was finished with all the paperwork. And as soon as we got the document, we went back to the bank and opened the account. I was really excited because it meant that I could save my own money. And now that I'm older, I can invest in something interesting to obtain profits, and I also plan and fund my savings to do my purchases. And you know what? Even my parents have asked me for a loan. Okay, guys. Ahora fue más fácil, right? It was easier. It was easier. Okay. So when did she get her bank account? When? Mm-hmm. Well, 7 or 6 years old. Okay. Go to Ministerio de Hacienda. To ask for NIT for open account. Okay. Okay, great. Good. Okay, then, who took her to the bank? Who took her to the bank? ¿Quién la llevó al banco? Grandmother. Granny. Yes, her grandma, right? Her grandma, granny. She says granny, okay? As, así como más cute, más cariñosito, right? My granny. Okay, guys. Now, what requirement was the obstacle to open a bank account? Llegaron con la abuelita y entonces les dijeron, miren, no puede sacar la cuenta porque no tiene qué. NIT. Exactly. El NIT. Okay. And, bueno, ¿y qué hicieron para solucionarlo? What did they do to get a solution? And, of course, to get a bank account. Go to the Ministerio de Hacienda and obtain the... They went, because it's past tense, They went Ministerio de Hacienda. Okay. And you know what? They were, I mean, we, because I had to go because I was her mom. So I am her mom, and it's not was. I am her mom. So I had to go, and we went walking. Can you imagine? Oh my God. It was really, really an experience, such an experience. Okay. It was such an experience, but it was really fun. It was really fun because then she says, what is she doing now with her bank account? So what does she do with her bank account now? ¿Qué entendieron qué es lo que ella hace con su cuenta de banco? Do we play it again? Please. Okay, there we go. Yes. Hello, guys. My name is Sarah, and today I'm making a collab with your very talented teacher that is also known as my mother. I have been informed that you have been learning accounting and money vocabulary. So let me talk to you about my own experience with accounting. When I was the age around 7 or 6, my grandma took me to the bank in order to open a minor bank account, since at that time I was a very little girl. And one of the requirements was to have the NIT
document. So we needed to go to the Ministerio de Hacienda to get it. My granny and I had to wait until my mother was finished with all the paperwork. And as soon as we got the document, we went back to the bank and opened the account. I was really excited because it meant that I could save my own money. And now that I'm older, I can invest in something interesting to obtain profits, and I also plan and fund my savings to do my purchases. And you know what? Even my parents have asked me for a loan. Okay. Now, the last part, the last part. It was over here, I think. In something interesting to obtain profits, and I also plan and fund my savings to do my purchases. And you know what? Even my parents have asked me for a loan. Okay. What does she do with her bank account now, or with her savings? Invest to obtain profit. Mm-hmm. Great. Uh-huh. And what else? She said three things. First one was investing, right? To invest for obtaining some profits, right? Mm-hmm. But after that, she says? Save money. Uh-huh. She saves her money. Correct, Silvio. She and Linda, she saves money to fund her own purchases, right? She funds her purchases. So by herself, right? By herself. And the third one? And the third one? And the third one? La ultimititita cosa. Profit. Yes, get profits. Uh-huh, because she invests money, right? And she's like an entrepreneur, right? So she's doing like, she buys things and resell, okay? Yeah, but no, the third one. Dice, even her parents ask her for a loan. Yay! Y no me da pena, yo lo acepto, me aguanto la pena como macho. No. Pero muchas veces, many times, or several times, we have asked her for a loan, right? And we say, Sarita, do you have a little amount, right? But after that, I pay my debts, guys. I pay my debts, okay? So, okay, now, pasamos entonces y vemos, ella ha utilizado sin sentir acá, ¿verdad? Todas las o algunas de las time clauses. Ella está contando una historia, okay, vamos a pasar a la próxima. Ella está contando una historia, okay, y utiliza esta figura. She uses this figure, okay. Que tenemos una frase, o bueno, son una frase con dos oraciones, okay. Time clauses are used to demonstrate a period of time based on an action or event, okay? So when we tell a story, we use these a lot, okay? And also when we are planning, okay, when we're planning or when we are, in this case, the next part, like operating, or when we work in operations and we have to report every action that we are doing or every action that we have done, okay, on time. So we use this figure, okay? Entonces, ahí tenemos dos oraciones, okay? Una que es dependiente de la otra, okay? Una depende de la otra.
Entonces, tenemos una main clause y tenemos una time clause. Aquí es donde usamos los adverbios, ¿ok? Adverbios de tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos visto adverbios de frecuencia? Frequency adverbs en los otros módulos. Entonces aquí vamos a darle también sentido a otro tipo de adverbios. Estas palabras lo que hacen es situar en el tiempo el evento que yo estoy contando, o que va a pasar, o que ya pasó, o que se realizó, etc. Entonces, ¿cuál es la time clause? La time clause es la que comienza con una time word, ¿ok? Con una time word. Y pues obviamente es una oración completa. Tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un complemento, ¿ok? O tiene una acción completa, ¿ok? Tiene una acción completa. Muchas veces no tiene el complemento, en su generalidad no la tiene, ¿ok? En su generalidad no la tiene y por eso necesitamos la otra parte, ¿verdad? Por ejemplo, when I went to England, si yo dijera solo así, when I went to England, cuando yo fui a Inglaterra y me callo, ¿verdad? Ya no digo nada. Ajá, what happened when you went to England, ¿ok? Bien, entonces, la verdadera acción que queremos contar, ¿ok? O la main clause. Entonces, se llaman clauses porque son dos oraciones realizando una frase, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este que tenemos acá. When I went to England, I visited the Big Ben. The Big Ben, ¿ok? Si yo dijera, okay, si yo dijera, I visited the Big Ben, we don't know when. Okay, no sabemos cuándo fue eso, ¿verdad? Pero el hablante quiere situarlo en el tiempo, cuándo fue que visitó el Big Ben. Okay, entonces utilizamos estas cláusulas de tiempo, okay, time clauses. So, when I went to England, I visited the Big Ben. Bien, ok. Esta es nuestra main clause y esta es nuestra time clause. ¿Cómo dijimos que la diferenciamos? Con la time word, ok. Bueno, pasemos a la siguiente slide, ok, para que veamos las palabras de tiempo o que indican tiempo. En este caso son adverbs o frases adverbiales, right? So, for example, the first one, it says, as soon as I take out the loan, we can continue the purchase process. Okay. As soon as, tan pronto y como, okay, tan pronto y obtenga yo ese crédito, mire, tata, vamos a continuar las compras, ¿verdad? O el proceso de la compra. Bueno, vamos a hacerlo más formal, ¿verdad? Bueno, tan pronto que yo obtenga el préstamo o el crédito, ¿verdad? Podremos continuar con el proceso de compra, ¿ok? As soon as. It means that you don't have the loan in your hands and the situation here is that you have to wait. You have to wait until you have in your hands the cash, right? Or the money. So let's see number two. While, let's read the example. While I was talking to the supervisor, his phone rang several times, okay? Pobrecito, el supervisor probablemente ni atención puso porque ese teléfono estaba suena y suena y yo quería hablar con él y bueno, yo hablé con él, ¿verdad? So, cuando o mientras sería en este caso. Mientras yo estaba hablando con el supervisor, ese teléfono de él sí que solo sonando, ¿verdad? Entonces, while I was talking to the supervisor, his phone rang several times. Entonces, en estas dos que tenemos acá, veamos el orden, ¿ok? Al principio tenemos word, phrase, or
lo podemos tomar como un time word completo, las tres palabras, as soon as, right? As soon as. And then it says, I take out the loan. Y viene una coma para separar las dos oraciones, ¿verdad? Esta coma lo que indica es una pausa y solamente es cuando está en lo escrito, ¿verdad? Obviamente cuando hablamos no decimos, I take out the loan, coma, right? Decimos, hacemos una pausa, un silencio para darle sentido a la siguiente. It's the same as in Spanish, okay? Entonces decimos, la siguiente frase sería the main clause. Entonces, este es my time clause y este es my main clause, okay? Vamos a ver en la siguiente, ¿cuál es la main clause y cuál es la time clause? En number two. While I was talking to the supervisors, the time clause. Okay. The main clause is followed by several time. Okay, good. Thank you very much, Carlos Alberto. Let's see number three. Okay, let's see number three. Before the meeting starts, all participants have to sign in to the institutional account, okay? Si yo digo solo, all participants have to sign in to the institutional account, puede ser que algunos se vayan a la reunión y no se suscribieron, ¿verdad? O no abrieron sus cuentas institucionales o no registraron su cuenta, ¿verdad? Entonces ahí habría un problema porque no señalaron cuándo, ¿ok? Tenemos que señalar el momento, usamos esto, ¿ok? Before the meeting starts, entonces ya todos van a estar sabedores que antes que comience la reunión ya todos tienen que tener su cuenta abierta, ¿verdad? Entonces, before the meeting starts, all participants have to sign into the institutional account, ¿ok? Let's see number four. The company isn't signing up employees to the English program until, esta es nuestra frase, okay, o nuestra time word, until they improve their profits, okay? ¿Qué vemos acá? El orden, ¿verdad? El orden. ¿Dónde está la main clause? Al principio. Where is the time clause? At the end. Entonces, este until es un tope, ¿ok? Hasta, ¿verdad? Un tope y hasta ahí llega. Y si eso no sucede, lo demás pues no va a pasar tampoco, ¿verdad? The company isn't signing up employees to the English program until they improve their profits. ¿Ok? Until. Tiene que terminar esa acción anterior o lo que esté en contexto diciendo que debe terminar antes de que suceda la siguiente, ¿ok? Si no, no sucede la siguiente. Ok, veamos, si no, no hay un resultado, obviamente, ¿verdad? Now, let's see, es como excluyente. I expect the company repays once it's sold. Once it's sold. ¿Okay? Como quien dice, ¿verdad? Una vez ya esté vendido, ¿verdad? Entonces yo espero que la compañía rehaga el dinero, ¿verdad? O nos pague de vuelta, ¿verdad? Entonces, I expect the company repays once, una vez que it's sold, esté vendida, ¿ok? Number six, after so much effort, the company exited the business. Okay? After so much effort, the company exited the business. Okay? Are we okay so far? Do you have any question about this vocabulary? Questions? Please, Reverend, until
Okay. Until es hasta, right? Mm-hmm. Hasta que, hasta. Mm-hmm. Teacher, y exited, no sé cómo se pronuncia, the business. Exited. Ajá, exited. ¿Qué significa? Salieron o salió. En este caso, the company salió del negocio. Mm, ok. Thank you. Ok. Teacher, y en once. Once, una vez que. Ok. Nosotros decimos así en español. Así. Una vez que ya se haya realizado todo el contrato, si ya se ha firmado el contrato, entonces ya la casa ya la puede usar, ¿verdad? Entonces, once, una vez que. Ok. Ok, thank you. There you go. Everything okay? Everything all right? Yes, can we continue? Okay, let's go then. To our manuals, okay? In our manuals, we have sometime clauses to their examples and sentences, but also we have to complete a purchase order, okay? And we are going to see how to use these time clauses in this action, like filling out the form, okay? Now let me share this because it doesn't. Okay, there we go. Sorry. Okay, here we've got this. Entonces tenemos acá unos ejemplos. We have some examples. Before you start writing the purchase order, you have to check every product. Okay. Before you start writing the purchase order, you have to check every product. Let's see next one. After they pay, we can start placing the packages on the truck. After they pay. If they don't pay, we don't load the truck, okay? We are authorized to change items until we check the purchase order. We are authorized to change items until we check the purchase order. Okay, if we don't check the purchase order, if you don't show your purchase order, okay, I cannot change any item, okay? Let's see. As soon as we register the order in our system, you can take it home. As soon as we register the order in our system, you can take it home, okay? So it has to be like an action of the dispatcher, right? Something like this or like that. Bien, esos son ejemplos de cómo utilizar las time clauses. Pero ahora veamos acá en una manera rápida porque ya conocemos nosotros que es una purchase order. A purchase order is like a document that proves, right? That proves that you, and it contains the details of what the client is purchasing. And it says the amount, it says the price, the quantity, etc. But what is the important thing here? Existe un proceso, ¿verdad? Existe un proceso para que yo pueda crearle una purchase order o una orden de compra a un cliente. Hay muchas cosas que tienen que pasar, ¿verdad? Antes, ¿ok? Porque cada, si se fijan, purchase order has a number, ¿ok? It has a number. Y obviamente llevan un proceso. Okay, so antes de poder llenarla, hay unos requisitos que cumplir, ¿verdad? Ok, now, let's read. Okay, everybody reading the purchase order. Please, everybody focus on the purchase order and read it. I'll give you 30 seconds.
Okay. What's the purchase order number? AH00200015. Okay. Para decir guión decimos dash. Okay. Dash. Mm-hmm. Okay, we have the date over here. Okay. Job number. Este ya es un registro interno, ¿verdad? Es un registro interno que cada compañía realiza de acuerdo a la actividad a la que se dedica, ¿verdad? Y lo que necesitan registrar, los datos que necesitan registrar. But the most important is that every company has some information in common, some pieces of information in common. Entonces, veamos, tiene information about the vendor, okay, and where we are going to deliver, right? Where is this product going to? So let's see. It says, please supply the following. We have the item description, right? What products are they buying? What are the products that this client is buying? What products are they? Yes, frame materials. And they say for the first floor, right? Because they have their own job description in this case, because they are talking about a job, okay? Ellos están construyéndole, right? Entonces, what is the company that it's building, that is building this work? Is Builder MT, so Builder Management Technology, okay? Now, what is the total price? What is the total price of this purchase order? What is the total price that the client has to pay? How much is it? $6,450. No sé cómo se dice punto, teacher. Ok, perfecto. Vamos a hacerlo así entonces, porque tampoco sus compañeros han aprendido a decir la cantidad en dólares, ¿ok? Cuando hay centavos. Entonces, primero decimos los enteros, nos detenemos y decimos dollars, y decimos and 20 cents, ¿ok? Entonces sería $6,415 and 20 cents, ¿ok? Now, what is the total price for the item that ends in 101? $6,116. Ok, si le pone la N al final cuando dice 60, ok, y dice 16, va a haber un malentendido con el cliente porque él va a decir que le está cobrando 116, ok. Entonces hay que pronunciar correcto el 16 y el 60, ¿verdad? Entonces, 16 and 60, 60, ok. 60. Mm-hmm. Okay. 60. Okay, then. Nancy, what is the total price, okay, for the item that ends in 100? Repeat, teacher. What
or how much is the total price of the product or the item that ends in 100? No sé. Okay, let's do it together. Let's do it together. Okay. It's $255. Okay. Pero no lo está diciendo conmigo, Nancy. Digamos. Okay. Okay. It's $255. $255. $20 Okay. Okay. Good, Nancy. Esa es la manera formal y completa de decirlo, ¿verdad? Pero pues ustedes saben que nosotros los salvadoreños todo lo abreviamos, todo lo cortamos y lo entendemos así a la rápida, ¿verdad? Entonces, igual en inglés, ¿verdad? Igual en inglés. $255 and $20. Y ya no dijeron dollars or 20 cents. Pero como tenemos que ser claros, porque esto es dinero, ¿verdad? Entonces el cliente se puede confundir y después nos va a tocar pagar a nosotros algún excedente, ¿verdad? Entonces se hace el reclamo y bueno, ¿y quién va a pagar eso, verdad? Entonces tenemos que ser muy claros y muy correctos al decir las cantidades en dólar o en dinero. En nuestro caso, pues, it's dollars. Okay. Let's read again the purchase orders information and identify the following information. How many items are they buying? How many items are they buying? Mm-hmm. How many, guys? Yes, two items. Tell me. Two items. Thank you very much, Sylvia. Okay, two items. Where do we see that? Here it says quantity. Okay, quantity. And it says one and one. Okay, unit, one and one. Okay. How much is the total price? I'm sorry. How much is the total price? How much is the total price? Carlos Roberto, did you check your audio? Hello? Hello, yes, we can hear you. Yay, yay, yay. Okay, how much is the total price? For the total order? Yes, total price. Mm-hmm. Okay, 6,415.20. Ok, acordémonos que aquí cuando decimos los cientos, por ejemplo, acá es 400, no decimos and 15, porque ahí ya estuviéramos diciendo que hay un punto decimal, ok. Entonces, no, ahí decimos 415, ok. Y para decir ya con el punto decimal, o sea, los centavos, decimos and 20 cents, ok. You know what happened here. There we go. 6. Okay. And 20. There we are. Okay. How much is the tax? The taxes. How much? No taxes, right? No taxes. Maybe the taxes are included, right? Maybe the taxes are included here and they are not in a detail, right?
Okay, guys. Now, let's go and we have to complete this purchase order, okay? We have to complete this purchase order. Pero para poder hacerlo, primero, para salir del primer compromiso, necesito tomar la asistencia por segunda vez. I need to take the attendance for the second time, okay? So please turn on your cameras. It's important, guys, and you have to say present. Ana Cristina Chavarría Flores. Present, teacher. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present, teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Present, teacher. Okay, Ana Delmi, thank you very much. And Giovanni Alexander Pineda Romero. Present, teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present, teacher. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present, teacher. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Zuria López. Present, teacher. Thank you, Carla. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Thank you, Carla. Present. Okay. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present, teacher. Nancy Beto Barrivera. Present, teacher. Silvio Enrique Cortés Flores. Zuleima Verónica, thank you, Silvio. Zuleima Verónica Melgar Díaz. Okay, here we go. Okay, Zuleima, I saw you now. I'm sorry. Hey, who was that? Did you hear? That was funny. Okay, let's see. There we go. Thank you, Zuleima. A tiempo, porque yo iba a dejar a Zuleima en cero y ahí estaba el mensaje. Entonces, alguien silbó o pusieron el silbido. Quizás iban pasando allá afuera en su pasaje, ¿verdad? En su calle. Y caballo. Ajá. Ok. Let's continue. Decíamos que vamos a llenar esa forma. ¿Cómo que sure. estuviera? No me mencionó. Pre Didn't I? I'm sorry. No me mencionó a mi teacher. Okay, there we go. Edwin Eliseo Arellana Vivas, say present, please. Present. And there you are. Okay. Now we present, are... teacher. Yes, Carla. Here. Yes, Carla. Que la señal me está fallando mucho. Sí, así vimos. Okay. Pero ya sí la escuchamos. Sí la escuchamos. Okay. We see a lot of. Yeah, okay, great. Ajá. I didn't see. Entonces está fallando el audio, ¿verdad? A todos creo que nos está fallando el audio. ¿Sí? Quizá solo Carlos Alberto lo tiene bien conectado. Bien. Sí, porque todos estaban escribiendo y yo, perdónenme que no les puse el cuidado porque no le puse la notificación para verlo. Ok. Pero hoy sí. Ok, there we are. Ahora sí estoy pendiente. Bien, nos vamos a ir al breakout room, ok. Y vamos a hacer una práctica antes de irnos. Porque de esta manera es como ustedes van a comenzar su conversacioncita para poder llenar ese formulario, ok. Entonces. La idea es que we don't speak Spanish, okay? And we try to practice English as much as we can, okay? And here we go. Bien patriótica su teacher, ¿verdad? Ajá, I know that you like it too. Ustedes no me dicen, pero yo sé que les gusta. Yeah.
it wasn't possible, okay, to continue with this celebration. It's 2 centuries, guys. It's 200 years, okay? So, let's see. Okay, este es un ejemplo para que ustedes comiencen su conversación para llenar ese formulario. No van a ir solo a decir, company name? No. Can you tell me what's the company name? Okay, what is your company name? Or usar el vocabulario que ya tenemos. Okay. The vendor, Traders Inc., JC speaking. How can I help you? By the way, JC is Juan Carlos. Okay. By the way, JC is Juan Carlos. Mr. Pineda is calling and he says, hello, this is Fausto Pineda. No, no, Fausto. It's Mr. Pineda. Okay. Neida. Okay. Ah. Oh my God. My Carmen. Okay. When? Okay. And here we go. Thank you guys for your patience. Okay, hello, this is Mr. Pineda from Gates of Heaven. When I was filling out the purchase order, the system went down. Can you help me to verify if it is registered in your system, please? And the vendor says, of course. Could you get the purchase order number? No, sorry, I couldn't. Would you find it with the company name or try another way? Okay. Y como tampoco lo encuentran con el company name, empiezan a preguntarle todos los datos y lo volvemos a llenar, ¿verdad? Okay, so let's see. Traders Incorporated, JC speaking. How can I help you? Hello, this is Mr. Pineda from Gates of Heaven. When I was filling out the purchase order, the system went down. Can you help me to verify if it is registered in your system, please? Of course. Could you get the purchase order number? No, sorry, I couldn't. Would you find it with the company name or try another way? Okay, let's hear Edwin, please, is the vendor. Okay, and Mr. Pineda is Mr. Pineda. Yep. Okay. Trader in. JC. JC. Mm-hmm. JC speaking, how can I help you? Hello, this is Mr. Pineda from Gate of Heaven. When I was filling out the purchase order, the system went down. Can you help me to verify if it is registered in your system, please? Of course. Could you get the purchase order number? No, sorry, I couldn't. Would you find it with the company name or try another way? Okay, great. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Mr. Pineda was doing what? Uh-huh. What is happening in this conversation? Uh-huh, JC Palacios. Mr. Pineda, help verify it's the register in your system. In their system, right? Okay, he's asking for help. Okay, Mr. Pineda is asking for help. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué está llamando? Necesita que le ayuden, pero ¿a qué y por qué? Let's see. Yes, Carla? He need benefit. He need verificar to verify verify the purchase in system okay
Because the system went down. Se le fue el sistema y quedó ahí eso frozen, ¿verdad? Se frizó la pantalla. So he doesn't know if the order went through or it wasn't registered, okay? Así que vamos entonces al breakout room y ustedes van a usar esta conversacioncita para iniciar, okay? Y luego ustedes le ponen creatividad, ¿verdad? Vamos a usar máximo 10 minutos porque lo que van a hacer es esto. You are going to fill in this form, okay? Entonces, ¿qué es lo que tienen que solicitarle al cliente, a Mr. Pineda? En este caso, a su compañero de clase. Le tienen que preguntar estos datos, ¿ok? Para ir llenando, ¿verdad? Para ir llenando, ¿ok? Vamos a ver. There we go. ¿Estamos entendidos lo que vamos a hacer? Complete the purchase order. Yes, but you have to. Yes, you have to make a conversation of it. Okay, no solo van a ir diciendo el, lo que dice ahí el phone number. No, le van a hacer la oración completa, ¿verdad? Complete sentences, questions and answers. 8. Conversación de nuevo. Excuse me, Ana Cristina. La conversación la voy a poner de nuevo. Perdón que no le capto. ¿La conversación? Sí, la puede poner de nuevo en la pantalla. Oh, ok. O se las mando por el WhatsApp ahorita, ok. Vamos a ver. Ahorita se los mando. Se los voy a mandar mejor, Ana Cristina. I'm sorry.
perdido. Okay. Entonces, chip to address phone date. Podemos es que cuando ya formulo y veo a la ticha me pongo no, it's not possible. Continue, you're doing a good job. Hey, come on, Giovanni. Teacher. Yes, darling, sí. Information, tiene, no sé cómo preguntar, pero tiene que ver con la información anterior que estábamos viendo del cuadrito también. Let me get this right. You're asking about the conversation or about the form, the purchase order, or the first purchase order? Mr. Pineda, huh? O sea, está hablando de las de no le entendí de cuál de las tres cosas, porque tenemos the purchase order al principio, luego tenemos la conversation y luego tenemos la que usted va a llenar. ¿De cuál me pregunta? Perdone que no le capté. Es que en la presentación usted puso como un formulario donde estaba la dirección, número, que tenía todo eso, pero no sé si eso es ya parte de estos dos que estamos haciendo. No, aquel es exactamente el mismo este que han agarrado del manual. Uh-huh. Es el mismo cuadrito, sí. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Usted empiece a preguntarle todos los datos que pueda. Question to me. Yes. So you want the questions and you just want to answer, eh? Come on. Okay. Uh-huh. Mrs. Linda. Okay. Good. Maybe. Okay, maybe. No. Espérese. Tal vez se le podría preguntar. Could you give me la fecha en que le dio, que hizo la compra. Ahí puede usar una time clause. Mire, ahí le puede decir, could you give me the date when you was filling the purchase order? Porque así dice acá, mire, when I was filling out, okay, so aquí, when you, was filling out, I'm sorry, we're filling out the purchase order. There you are. Filling out. Después de filling out. The purchase order. No sería, sure, que hice la compra, yo hice la compra tal día. Ay. I did it. Bye. Okay, people, I'm going to another group, okay? Okay, teacher. Okay, continue. Creo que
Hello, how's it going? Hello. Hello, teacher. How is it going? Estoy confundida, teacher. Why? Vamos a hacer una conversación parecida al Speak and Practice. O vamos a llenar el cuadro. Exactamente. Usted tiene que continuar la conversación, ¿verdad? Que yo le he dado como muestra ahí para inicio. Y luego, con ese mismo feeling que lleva de preguntas y respuestas, es que va a ir llenando. ¿Okay? Usted va a ir haciendo sus preguntas, como completando o a continuación de esa conversación, ¿verdad? Para llenar el formulario. O sea que nosotros nos vamos a inventar el lo que sigue. Order. Exactly. Complication. Okay, but we have to finish today because it's the last day of the module, okay? Yay! Perdón. No problem. I sent it to the WhatsApp chat. El formulario, okay? Sí. The purchase order is also in the manual. Okay? Mm-hmm. Okay. Vaya, Delvin. Okay, I'm going to another group, dinner, please. Guys. Okay, teacher, thank you. Okay. Okay, teacher. Entonces seguiríamos aquí. Ok, los llamé ya porque ya casi vamos a comenzar con la encuesta, ok. Y pues hay varias cosas que hay que hacer antes de la encuesta, ¿verdad? Entonces, primero que nada, ¿verdad? Yo les voy a mostrar el video en lo que ya casi entra nuestra ayuda, ok. Tenemos que pasar este video de información porque pues es necesario no tener ningún error, ¿verdad? Hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Lo voy a poner así para que no nos... Bien, esta es la manera en que van a llenar la encuesta, así que pongámosle atención para que no nos vayamos a equivocar.
Bien. Cuando damos submit, ok, nos va a aparecer pues en la siguiente pantalla que muchas gracias, ¿verdad? Por haber llenado la encuesta. A eso usted le va a tomar un screenshot, ok, le va a tomar un screenshot. Ahorita todavía no la estamos llenando, estamos esperando que entre. Ok, y ese screenshot usted lo va a enviar por el WhatsApp, ¿verdad? Bien. Entonces, solo quiero platicarles algo acerca de la encuesta. Okay. Esta es una encuesta que es un requerimiento de INSAFOR, ¿verdad? Bien. Permítanme. Otro momentito, permítanme. Bien, entonces, como les he iniciado, aquí tenemos ya nuestra ayuda. Ok. Ya vimos el video en donde se nos demuestra cómo la vamos a hacer. Pero en este momento sí, ya vamos a dar inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción y este es el tercer requisito que INSAFORP establece para definir si cada participante ha aprobado o no, ¿verdad? Este módulo, módulo 4. Así que, por favor, hay que seguir las indicaciones que ya vimos en el video para no tener errores, ¿ok? Bien, luego tenemos, ¿tienen todos listos su enlace? ¿Se lo enviaron por el correo o se lo enviaron en WhatsApp? ¿Ok? ¿Ya lo tienen listo? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Déjenme que no me abre el mío. Y one reason it is. Okay. Entonces, que termine de cargar para poder ir paso a paso, ¿okay? Entonces ya vimos cómo lo vamos a llenar. Okay, o sí. Compartirles. La información, mantengan abierto donde tienen su email, donde les enviaron toda la información para que puedan ir copiando y pegando, ¿verdad? La información. Vamos a ver. ¿Todos lo recibieron? ¿Sí? ¿Están todos listos? Necesito que por favor los que no tienen la cámara encendida, por favor la enciendan porque necesito saber que esto sí se está realizando. ¿Ok? Recuerden que es uno de los requerimientos, quizás es sumamente importante para INSAFOR, ¿verdad? Entonces queremos verlos ahí. Bien, déjenme terminar de compartirles. Entonces les aparece así, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Ese lo tenemos allá en nuestro email. Vamos, lo copiamos y lo traemos, ¿verdad? Okay.
Lo tenemos acá, hacemos el copy y el paste. ¿Ya? Tengo el problema del copy, control C. ¿Okay? Y nos vamos a pegarlo acá. Y así sucesivamente vamos a ir llenando. Vamos a la siguiente, dice nombre completo, tal como usted se inscribió. Si usted solo pone, como le dicen, va a haber error y lo van a reprobar, ¿verdad? Así que exacto como usted aparece en el DUI y como ha sido inscrito en INSAFOR, ¿ok? Bien, luego tenemos el correo electrónico. Este tiene que ser el correo que usted nos dio a la hora de inscribirse. Porque si usted pone otro, igual no va a haber comunicación y no le van a aprobar el curso, ¿verdad? El correo con que nos comunicamos con usted. El número de celular de igual manera, el que tenemos registrado en nuestro grupo de WhatsApp, ese pueden poner, ese deben poner, ¿ok? Bien. Luego, pues, tenemos que poner ahí femenino masculino, ¿verdad? El departamento de residencia tiene una caja de selección, ¿verdad? Entonces, usted ahí elige, ¿verdad? El donde usted está ahí, donde está registrado, que usted ha puesto en su dirección, ¿verdad? El municipio de residencia, igual ahí usted puede poner el municipio. En mi caso, pues, vamos a poner San Salvador. Okay. Los espacios y puntos es problema, ¿verdad? Entonces, por favor, hay que tener cuidado con los espacios. Tienen que ser exactos y correctos. La empresa donde trabaja, recordemos lo que decía el video, la razón social con la que están registrados en INSAFOR también, ¿verdad? No le van a poner el nombre comercial, ¿verdad? O la marca, no. Sino que la razón social. El nombre del proveedor con el que se capacitó somos nosotros. Entonces usted abre aquí la caja de selección y luego nos encuentra, ¿verdad? Nos encuentra por aquí bien lindos, bonitos y gorditos, dice, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Entonces, el nombre del curso, nos vamos allá al correo, ¿verdad? Y está acá, nombre del curso, desde la comilla hasta la otra comilla, ¿verdad? Ahí, ¿ok? Le damos copy, control C, ¿verdad? Y nos vamos a llevar a la encuesta. Y así, seguimos, ¿verdad? ¿Ok? Luego dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ahí usted puede poner, ¿verdad? Cómo considera el tiempo empleado, qué opina del contenido y la estructura del curso, ¿verdad? Una de las cosas que es bien importante que aquí, pues, de acuerdo a cómo nos evalúa usted, ¿verdad? Luego, ¿en qué fecha inició el curso? Nos vamos para el email, para los que no recuerdan, ¿verdad? La fecha, ¿ok? ¿Cuándo comenzamos? El 19 de agosto del 2021. Vamos y lo buscamos ahí en la encuesta. Tiene su cajita de selección para que ponga la fecha correcta, ¿verdad? El 19, entonces nos vamos a agosto, el 19. Seguimos. ¿En qué fecha finalizó el curso? Today. Menos mal no nos lo están preguntando en inglés, ¿verdad? No, ¿cómo no? En inglés se los vamos a preguntar. Vamos a ver. Especificamos la fecha, ahora es the 16th, ¿verdad? El 16 de septiembre, ¿ok? Y ok. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ahora, déjenme, por favor, darles esta explicación porque, perdón, voy a dejarte compartir esto. Porque necesito darles una explicación muy importante, ¿verdad? En ese paso, como les decía en el módulo pasado, muchos piensan, ay, es que yo no pude dar el ancho, es que yo siento que yo, ay, no sé,
por el tiempo, porque no me conectaba a la hora. Usted puede ser que esté insatisfecho con usted mismo, puede ser que esté insatisfecho, ¿verdad? Con algo que hace alguien de sus compañeros acá, pero no es eso lo que se le está preguntando. Entonces, necesito aclararles que no se refiere a cómo usted se siente, ¿verdad? Con usted mismo por no haber cumplido. Ni tampoco las cosas como aparecen en el manual o que les dijeron tienen que tener la cámara encendida o alguna acción, ¿verdad? De algún su compañero que tiene mucho ruido, etcétera. Entonces, este punto es muy importante porque es únicamente a cómo se ha impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo le ha apoyado en cada uno de los procesos, desde la inscripción hasta este día, ¿verdad? Que finaliza el curso. Y pues usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Pero si usted selecciona la opción de insatisfecho, pues ahí sí ya nos damos por enterados que usted no va a proceder ya con la inscripción al siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, es así, ¿verdad? Esa es la explicación que necesitaba darles. ¿Ok? Cuando ya le damos submit, ¿verdad? Permítanme. Les va a salir, yo no le puedo dar submit acá, ¿ok? Así que después del insatisfecho lo que van son las opiniones de qué cursos, ¿verdad? Son de su interés. Entonces usted pone ahí y también pone sus comentarios, ¿verdad? Todos los comentarios son tomados en cuenta, así que usted puede poner lo que usted crea conveniente para enriquecer este proceso, ¿verdad? De enseñanza-aprendizaje o el proceso o el curso que imparte INSAFOR, ¿verdad? Me lo pueden empezar a mandar, por favor, al mandarlo, me le ponen su nombre, ¿ok? Para saber que está completo, ¿ok? Ok. Ok, thank you, Edwin. Nadie tenía preguntas, ¿verdad? Okay.
Y creo que ya completamos, ¿sí? Okay, Annie, gracias. There are two missing guys. Hay dos que faltan, quiero ver. Solo tengo 16 de ustedes. Carlos Roberto, Juan Carlos, Giovanni, Silvio, Linda, Zuleima, Edwin, Karina, Carla, Giovanni Ramírez, Nancy Beth, Carlos Alberto, Ana Cristina, Ana Delmi y Ana del Carmen. Zuleima is missing, right? No mencionó. Kevin. Yes, Carlos. Kevin, Kevin. No, el suyo está segundo, creo. Espérame. Carlos. No. No. Carlos Roberto. Y la tiene por ahí que me la reenvíe, Carlos Eduardo, porque no lo encuentro, Carlos Eduardo. No, solo tengo a Carlos Alberto y a Carlos Roberto. Ah, es que no le puso nombre, creo yo, solo dice Carlos. Ah, sorry. Sí. Ok. Kevin sería. Y Zuleima, que es la que me falta entonces, ¿verdad? Ya se lo envié, teacher. Oh, sí. Bien. Right. Thank you, Zuleima. Y creo que ya completamos, ¿verdad? Gracias, Carlos Eduardo. Ok, creo que vamos a continuar entonces con lo que nos falta. Solo tenemos 5 minutos, chicos, para terminar el contenido. La situación acá
es que tenemos el espacio abierto de Wendy, porque no está ella, ¿verdad? Entonces, para quien se quedaría después de las 10, ¿verdad? Para la sesión 1-1. Entonces, ahí tengo ese espacio available, ¿verdad? Y, ok. Entonces, ¿alguien quisiera ese turno? O les propongo que terminemos el contenido en esos 10 minutos, ¿verdad? Solo nos falta el vocabulary practice, ¿verdad? Ok. Bien, porque no tenemos quién se quedaba ahora a la sesión. Pero necesito que todos digan que sí, porque si hay uno que dice que no, pues tendríamos que finalizar, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Ok, teacher. Okay. Okay, perfect. There we go. So let's continue and let's take these 15 minutes, right? 10 plus 5, right? There we go. Okay. Nos vamos entonces directo a nuestro manual porque ahí es donde tenemos the vocabulary practice para continuar. Do you have any question about the time clauses? Questions about the time clauses? No, teacher. Déjenme porque esto se ha quedado con todo abierto. Y no me está permitiendo entrar así. Hoy sí. Pero igual no deja. Vamos a ver. Sí. Ahí estamos. Hoy sí. Vamos ya de corrido con el asunto que nos atañe, ¿verdad? And we are going to start the vocabulary practice. Okay? Here we are. According to your company, we have to decide where the following financial statements go. It says explain why, but we are going to understand, okay, that in your company they do it this way and other company does in a different way, okay? Entonces, veamos. Estos son los financial statements. Balance sheet, equity statement, annual budget, income statements, cash flow statements. ¿Tienen alguna idea de más o menos en cuánto tiempo o cuánto es el periodo que lo hace su compañía? Veamos. Monthly report and once a year. Once a year es una vez por año o annual, right? A ver, Juan Carlos. We go with Juan Carlos because he works in accounting. Annie, please, Juan Carlos, please, Silvio, please. Okay, we need your help here. The balance sheet, en sus compañías, what's the period? What is the consolidated of data that you show monthly or once a year for the balance sheet? The balance sheet, is it monthly or is it once a year? A ver, en opinión todos ustedes, once a year. In general, once a year. Once a year. Once a year. Okay, yo once a year les escribo. Okay, the balance sheet. In my case, teacher, for the is monthly. It's for monthly. The, take a decision. Monthly is the variances, but it's the auditoria and auditory is once a year. Oh, okay, okay. It's, we could add that one here. Okay, here.
vamos a tomar como que es la de Silvio, ¿verdad? Porque le realizan a usted the audit, ¿verdad? Or the auditory. Mm-hmm. Okay, then. Let's see. Equity statement. ¿Cada cuánto se reparten los stockholders? Once a year, too? Once a year. Or monthly? Once a year. Once a year? Okay. Equity. What about the annual budget? Obviously, right? Once a year. Okay, income statements. The income statement. The income. No. I think that's monthly because you have to check the sales. You have to check the installments with a bank loan or maybe if you need to fund your purchases or you need to fund your sales, right? So income statements. What do you think, guys? Is it okay? It could be, right? Yes. Okay. Thank you. Okay, and the cash flow statement? Incomes and outcomes? Monthly. Okay. Yo aquí estuve acostada y estuve vigiando un zancudo y no vi. Oh my God, I'm sorry that I heard that. I'm sorry, teacher. We hear you. We hear you, Carla. Okay. Voy a borrar este. There we go. Now, please, we have to write in order. We have to write in order the stages of a cash flow cycle. Do you remember the stages of the cash flow cycle? Do you remember the steps? Go please to your notes. This is a vocabulary practice. Now, can you please tell me what's the first one? Funding your sales. Uh-huh. Funding your Purchase. Oh. Purchase. Okay. Now, what about number two? Stock goods and service. Correct. Stock of goods and services. There you are. So we produce, right? Then number three, step three. Funding your sales. Great. Sorry. Next, number four. Receiving your payments. Receiving your payments. Okay. Next, number five. Managing your cash. Okay. And then number six. Making your payments. Sorry. Ay, no me lo solucioné. Payments. There we go. Okay. Do you have any question about this vocabulary? Is there any question? Okay. I'm going to erase these drawings and then we go to the next part. Okay. In this part, we are going to use the gerunds. And we are going to ask, for example, Karina, when you work, do you like working in big groups?
No. No big groups. Why? Because I work better alone. Do you work better alone? Okay. Yes. Or with less people? I mean. Yes, maybe. Okay. You like to work alone. But it's not that you don't like to, I mean, the teamwork. Do you like teamwork? Sometimes, yes. Depends. It depends on what? If my coworkers work. Uh-huh. But if they don't do anything, I don't like. Oh, okay. You don't like lazy boys. Okay. Yes. I mean, lazy people, not boys. People. Are you eager about sharing your ideas? Así como que sí. Sí le gusta. What is eager? Eso, pronto, right? Like proud of or something like this. Mm-hmm. No. No? No. Okay. Let's see, Juan Carlos, what about you? Juan Carlos? I'm going to look for a definition for this for you guys. It's not a common word. Mm-hmm. Juan Carlos, are you eager about sharing your ideas? Do you like to participate when you have an idea and you want to say it and everyone has to listen to me? Linda, what about you? Yes, teacher, I like it. Okay, great. Yes. Why? Because aporto, no sé cómo se dice. Aporto. I give mm-hmm. ideas. I collaborate. Okay, I collaborate with new ideas. Okay. With great ideas, we are gonna say. Okay, good. It's nice when you know what you are, for sure. So, Nancy, do you like working with multitasking people? No, teacher. No? Why not? Because no sé cómo se dice, estresante. Ah, okay, stressful. It is stressful. Okay, let's see. It's stressful. And usually they think that everybody can do the same things that they do at the same time, right? And they are expecting that you to do that. Okay. In my case, I love working with multitasking people because I am too pushy, right? Too pushy, okay? Maybe. So do you enjoy finishing work early? Kevin? Do you enjoy finishing work early? Yes. Okay, why? ¿Por qué le gusta terminar temprano el trabajo? Miren, a mí me gusta porque a mí me encanta pasar a comprar los tamales y la señora se va si no termino temprano. No, this is just a joke. Okay. For example, Kevin. Yes.
Do you enjoy finishing work early? Because to get... To get home early? Oh, early. Okay, great. To get home early. Good. Excellent, Kevin. Do you dislike hanging out with colleagues after work or do you enjoy that? ¿Les gusta andar con sus amigos del trabajo? Hey, vámonos a tomar un café todos juntos. Do you dislike? Dislike. O sea que no le gusta. Yes. Yes, I like. Oh, so you like it. So the answer is no, because it says, do you dislike? Okay, que si te disgusta, right? So no, not at all, right? Not at all. Okay, we can go out with some friends from work, okay? And you said why? Why, Carlos Alberto, you like it? Why do you like hanging out with them? Because of the distance from the work. Because though I this is stress, Lucas. This is stress, yeah. Relax. Oh, great. The opposite. He relaxes. Okay, great. Relaxes from work. Good. So you see, it when we ask, okay, something using a verb like this one, like, or dislike, or enjoy, right? We use the ing verb form of the verb and also with prepositions. Remember that, okay? Okay, I'm going to erase this. Y aquí tenemos otro cuadro, okay? Este es, les vamos a preguntar igual, así como lo hicimos, okay? What do you do if you have extra money? Okay, Annie, what do you do if you have extra money? Yes. What do you do? In money, dollar. Yes, oh. But if you have more of your salary, maybe you get some commissions, right? Or maybe you get a bonus in your company. It's extra money, right? Extra money. What commission. Do you do if you have extra money? ¿Qué hace usted con ese dinero? Si usted tiene dinero extra, ¿qué hace con ese dinero? ¿O qué hace usted? I pay it or I buy it. I pay my bills. Many things. No sé cómo puede ser muchas cosas. Oye, I do payments. Okay. Yo pago. Hago pagos. Okay. Yes. And buy a lot of things. Okay. Great. Linda, can you read the second question using this? What do you do if you... Escoja uno de sus compañeros y le hace la pregunta. Ah, okay, okay. Carlos Alberto, what do you do if you have free time? I watch TV or see the movie. Okay. So, Carlos Alberto. And he watches TV. Or what? Do you travel to the moon? I'm sorry, I didn't hear well. I watch a movie. Oh, okay, watches TV or a movie. Okay, good.
Now, what about the next one? Carlos Alberto, choose a classmate and ask the next question. Okay. Silvio, what do you do if you need extra money? I save money. I do the payment. Are you never out of money? No, I need the budget. I equilibrate. Really? When I need to buy for example, so you plan your finance. Yes, I for oh. For example, for the Mother's Day, I in January, I do think for the what is the budget, boy. Okay, so you started to save money from January. Yes. For Mother's Day. So, well, oh, gran sensei, yay. Okay, good. That's the well-being, guys. Okay, let's see. So we're going to say never, right? He never needs extra money. He saves. He does savings. There we are. He does. Sorry. He does. There we go. Next one. He does. Es que más adelante ustedes van a ver esa situación. O sea, uno tiene que con el do y el does. Por eso les dije desde un inicio. Aprendamos la forma básica para que más adelante ya lo vamos a hacer para un lado y para el otro tranquilamente. Pero por el momento estamos en la forma básica. He does. Okay. Wake up very late. What do you do if you wake up very late? Let's see. Giovanni Pineda, what do you do if you wake up very late? I take shower. Okay. Do you take a shower or you don't take a shower? Uh-huh. Do you? I take a shower. Okay, if you wake up very late, you are in a hurry? Yes. Okay. A long shower or a short shower? Okay. Okay, gente que cuando se levanta tarde, no hombre, si es que va botando gente, pero con el, ¿verdad? Con el Zoom. Siempre. Okay. Okay, good. Let's see. What do you do if you are on vacations? Mr. Carlos Roberto. What do you do if you are on vacations? Can you listen to this? Yes. Hello. Yes, I can hear you. Okay, thank you. If I am on vacations, I wake up very late. Okay. He wakes up very late. Okay. Do you take a shower on vacations? No answers. No answers. See you guys. Okay, there we are. Okay, I'm going to erase these things. Okay, lo único que quiero explicar acá, okay, es que cuando, por ejemplo,
what do you do if you, aquí yo le he ido poniendo he y eso para que ustedes recuerden que cuando es el presente simple, obviamente tenemos que conjugar, ¿verdad? Pero en realidad tendríamos que haber contestado de esta manera acá, ¿verdad? I do, I watch, I never, I take, and I wake up, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Porque le están preguntando a usted, ¿ok? No es por otra razón más que por eso. A ver, voy a borrar estos dibujos y vamos a terminar el último porque es parte de su tarea y no quiero que después vayan a decir, ah, la teacher se lo saltó y venía en la tarea. ¿Ok? Entonces, dice, circle the correct words, compare with a partner. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a circular acá? The time clause. ¿Ok? Vamos a ver the time word and the time clause. Number one. Before or as soon as I get, aquí está, sería, I get to work, en vez de job, okay? I get to work, I have to take a shower. Before. Okay, great. Number two, once or until you pay for the material, you can start using it. Podemos decir, once you pay for the material, you can start using it. O podríamos decir, until you pay for the material, you can start using it. Once. Okay, once. Yo creo que cualquiera de las dos queda bien, pero está mejor once. Yeah. Okay, number three, give. Give the change after or before you know how much the total is. After. After? Yes, you can give the change. Uh-huh. And number four? All the workers can go until. Okay, there you are. So you got it. You got this, guys. Okay, just let me. I see Juan Carlos is having trouble with the audio too. Yo creo que todos tuvimos problemas con el audio el día de hoy, ¿verdad? Pero bien. I really appreciate your responsibility and I encourage you guys to continue. Don't give up. Don't give up. Continue and practice as wherever and as much as you can. Say English words. Think English words. Eat English words. Okay? This is going to help you out. Okay, guys. Then, goodbye. And we don't know if we're gonna meet us the next module, but yeah, I want to hug you guys. Hug you for everyone. Okay, now you, it's your time. Okay, pueden despedirse. A ver. Pueden despedirse y Karina, sí. Ah, got you. Okay. Again, thank you so much for teaching with patience. My pleasure. I will hear as teacher the next time. I'm sorry. I couldn't hear the last part. I will hear a teacher next time. I just. Okay, I'm trying to get it. Okay. What do you want next time? Another teacher? No, quiero que usted sea nuestro maestro. Yeah, I got it at the last time. Yeah, okay. Thank you. I really, believe me, these words are right to the bottom of my heart. Okay, so thank you guys. Thank you for your caring, for all your patience too. And we are a team here. We are a team. We don't know if we're gonna, miren, las cosas pueden cambiar. La pandemia está haciendo sus relajos cada vez,
Así que, pues, gracias a Dios, la pandemia nos ha permitido estar juntos todo este tiempo. No sabemos qué va a suceder de aquí para allá, ¿verdad? Entonces, por eso yo no me puedo comprometer y decirles, sí, vamos a hacer, quisiera, realmente quisiera seguir con ustedes. Son un grupo muy responsable, muy lindo, muy proactivo. Así que, pues, hay que esperar, esperemos en Dios que la pandemia ya se acabe, ¿verdad? E incluso hasta quizás nos podamos ver así, ¿verdad? Pero, ok, está en las manos de Dios, ¿verdad? Está en las manos de Dios. Entonces, bueno, adiós Carlos Roberto, adiós Silvio, adiós. Thank you very much, teacher. Okay. Thank you very much for your patience. Okay, and have a good rest, everyone. Okay, so bye-bye. Thank you, teacher. Bye, teacher. Goodbye, everybody. Bye, teacher. Bye, good night. Good night, Carlita. Okay. Bye, bye, Kevin. Bye, Anadelmi.